Como parte de la noche de museos, estudiantes de Náhuatl presentaron en el Museo de la Memoria la obra Iztaccíhuatl, doncella tlaxcalteca, con el objetivo de enaltecer esta lengua materna. Inspirada en una narración oral del municipio de Contra de Juanjuamatzi y enriquecida con poesía tlaxcalteca, la obra transportó al público a su pasado ancestral. Las y los actores cautivaron a los asistentes con su interpretación de la trágica historia de amor entre la princesa tlaxcalteca y el guerrero Popocatépetl, quien fue interpretado por José Antonio Cortés. Viene a la ciudad de Tlaxcala por un asunto comercial, se supone que no lo resuelve, y en el camino encuentra una doncella que le gusta, se enamora, entonces le pide ayuda a un sacerdote, el sacerdote le da un consejo para ir por la doncella, se la llevan y ya después la van a buscar sus papás, con un hechizo la transforman su cabeza en cabeza de víbora, la mamá la desconoce. La docente del curso de Náhuatl, Etel Xochitiotzi, destacó la importancia de preservar y difundir esta lengua materna y anunció que habrá otro curso para quienes estén interesados en aprenderla. Nosotros, de preferencia que sean a partir de 15 años, porque bueno, ya para un nivel infantil pues sería otra pedagogía. Entonces, por lo regular, pues es gente que ya puede escribir, y porque además se les enseña a escribir, se les enseña a hablar, se les enseña pues a sobre todo a entender, o sea, ya, porque además también está el hablante, también otro hablante para que ellos vayan reforzando sus conocimientos. La presentación culminó con la recitación de poemas en náhuatl por parte de los alumnos, quienes demostraron el dominio de esta lengua al público asistente. Además, entregaron reconocimientos a los 13 participantes del curso. Tramontas de luz, el vasto cielo. Anda y dile a mi amor, que sin sus besos, sin sus caricias, de pena muero. Con información de Victoria Flores, Corazit Noticias.